Nos conectamos enseguida con los periodistas Marta Irene Sánchez, nicaragüense exiliada en Costa Rica, miembro del Grupo de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, PECIN, y directora del medio digital República 18, y con Daniel Lizárraga, periodista mexicano de investigación, editor del diario digital salvadoreño El Faro, para profundizar en la situación de libertad de prensa en Nicaragua, México y El Salvador. El masivo flujo migratorio hacia Estados Unidos no merma y ahora integra a más nicaragüenses que nunca. Solo en marzo pasado, las autoridades estadounidenses registraron más de 16.000 detenciones de nicaragüenses, una cifra récord. Los migrantes deben recorrer México en busca de su destino final y se enfrentan a toda clase de peligros en su viaje, mientras el gobierno estadounidense busca frenar la migración imponiendo políticas que afectan a los migrantes y a su país vecino del sur. Conversamos con Conrado Cepeda, director del Servicio Jesuita a Refugiados en México, para entender la actual situación de los migrantes y refugiados en ese país. Mi colega Elmer Rivas le entrevistó y esto fue lo que dijo. Hola, gracias por esta entrevista. ¿Cómo ven los flujos migratorios en México de refugiados y migrantes rumbo hacia Estados Unidos en el primer trimestre de 2022 en comparación al año anterior? Es una tendencia que ha venido cada año siempre incrementándose, sobre todo desde el 2018 hacia acá, cuando iniciaron las caravanas de gran envergadura, con números de miles de personas. Como es una migración indocumentada, no tenemos datos exactos para decir tanto ha subido, tanto ha bajado, ¿no? Entonces, lo que sí tenemos como números que nos puedan dar algunos indicativos, es las solicitudes de asilo en México. Cada año, el 2020, por ejemplo, habían sido cerca de 70 mil, un poquito más de 70 mil solicitudes de asilo. Este año 2021, el cierre fue en 131 mil solicitudes de asilo a través de la Comar aquí en México. Y lo que va de este trienio, el aumento ha sido exponencial. O sea, se espera un incremento de un 30-40% más para este año. Entonces, antes del 2018 se hablaban entre 300.000 y 500.000 personas cruzando el territorio mexicano. Eran los cálculos que hacíamos los defensores de derechos humanos. Creo que después del 2018 se podría considerar hasta 1 millón de personas por año. Y el embajador de Estados Unidos en México acaba de informarnos que, por ejemplo, expulsaron en el 2021 1.7 millones de personas de varias nacionalidades cruzando de una manera indocumentada hacia los Estados Unidos. Eso te puede dar una idea de la magnitud y del crecimiento exponencial de los flujos migratorios que cruzan por México. Y según esa experiencia en terreno de ustedes como parte del Servicio Jesuita a Refugiados, ¿cómo han visto evolucionar la cantidad de nicaragüenses en México en tránsito para llegar hacia Estados Unidos y qué lo está motivando de salir de su país? En años anteriores no era un flujo considerado. Casi siempre era el Triángulo Norte, mayoritariamente hondureños, guatemaltecos, salvadoreños. Pero a raíz de lo, como has mencionado hace rato, la crisis política nicaragüense, ha habido un aumento en el número de personas que han salido de Nicaragua. Aquí en México ha empezado a haber un incremento notorio de personas solicitantes de asilo. Por ejemplo, se registraron hasta marzo de refugio, 1.676 personas solicitantes de asilo ante la COMAR, pero esto se incrementó en el mes de abril a 2.343 solicitudes de nicaragüenses. Entonces, hay un incremento también en los flujos de personas de nacionalidad nicaragüense. ¿Y cuáles son los principales riesgos que corren actualmente los migrantes nicaragüenses y todos los migrantes que van de manera irregular, que pasan por México con rumbo hacia Estados Unidos? Las condiciones que se van encontrando, sobre todo personas que vienen de sur hacia norte, es que se han ido externalizando más las fronteras. Antes estaba el muro famoso de Trump, desde que era que dividía
el país de México y de Estados Unidos, pero se han formado otros muros y otras barreras con la Guardia Nacional, con el Instituto Nacional de Migración aquí en México, con otras policías y en algunos momentos hasta civiles. Y ya no solo ha sido esta externalización de las fronteras en México, sino también en Guatemala. Se tiene el conocimiento que la policía migratoria en Guatemala está siendo entrenada por ICE. ICE es quien vela por el tema de la seguridad y el tema de los migrantes con la Border Patrol en los Estados Unidos. Entonces, también se han ido extendiendo cada vez más hacia el sur estos muros invisibles que va deteniendo cada vez y desanimando más personas. Por lo tanto, las personas en situación de migración buscan nuevos caminos para poder llegar a su cometido, que es ingresar a los Estados Unidos. Entonces, se van por lugares cada vez más riesgosos, donde tanto particulares como crimen organizado, como personas del mismo gobierno que extorsionan a las personas migrantes, los ponen en una situación cada vez más de mayor vulnerabilidad. Nosotros veíamos flujos desde el 2018 atrás, generalmente hombres en edad productiva, 16, 18, 30 años más o menos. Hoy vemos familias completas migrando, mujeres embarazadas, niños en brazos con sus abuelos y abuelas. Entonces, los flujos también se han modificado y hay mucho mayor riesgo, sobre todo por las redes de trata y tráfico de personas. Y esos flujos migratorios que usted menciona también convergen mucho en la ciudad de Tapachula, ¿no? Donde también las autoridades han tratado de impedir o disolver algunas caravanas de migrantes centroamericanos. Es un fenómeno, fíjate, que se repite en varias partes del mundo. Ahorita estamos dentro del Foro Social Mundial y uno de los temas es migración, y conociendo los flujos migratorios de África y en Francia, ayer haciendo un análisis, se han hecho estas ciudades cárcel, que es un punto donde puedan llegar los migrantes, pero no puedan acceder a servicios ni poder avanzar. Entonces, Tapachula se ha convertido en una ciudad cárcel. Recordar que la frontera con Guatemala y México tiene más de 400 puntos ciegos, donde no hay ningún control, donde la gente puede cruzar desde embalsas o en algunas partes por algún puente o algo así. Entonces, no forzosamente tienen que pasar por los controles migratorios. Entonces, y como en las penúltimas ocasiones las caravanas habían sido detenidas y disueltas en Guatemala, lo que hace la gente se junta, cruza en pequeños grupos y se reúne en Tapachula para proseguir. Pero se topan, aunque muchos de ellos sean solicitantes de asilo, se topan con una barrera donde el incremento exponencial de solicitudes de asilo no es posible dar una respuesta en tiempo que como lo marca la ley, y se extiende y la gente se desanima. También la violencia de los grupos que te digo, hemos notado que empiezan a aparecer más centros como nocturnos, clandestinos, donde es el tema de la trata y se puede visualizar bien en esos sectores de Tapachula, donde hay una barrera saliendo de Tapachula en diversos puntos, tanto en autobús, para salir en autobús, en combi, en cualquier transporte, donde no los dejan cruzar. La situación es muy, muy difícil, desalentadora, pero la gente sigue intentando por las necesidades y por las causas estructurales por las que están huyendo, de violencia, hambre, cambio climático, falta de oportunidades, salen y siguen saliendo porque el hambre no espera, ¿no? Entonces, por eso huyen y siguen buscando maneras de cómo cruzar. Y en eso también se ha incrementado el número de personas que ofrecen los servicios de coyotaje,
Entonces, los costos también se han ido incrementando cada vez más, por lo que nos reportan las propias personas al entrevistarlas y ofrecerles algún servicio en Tapachula. El gobierno de Estados Unidos ha rechazado y enviado de regreso a México o a su país de origen a cerca de 1,8 millones de migrantes bajo la polémica política del título 42, una restricción relacionada a la pandemia que fue aprobada en la administración del presidente Donald Trump. Pero ahora la administración de Joe Biden dijo que eliminaría para este 23 de mayo este decreto, pero hay una solicitud de 20 estados estadounidenses de mantenerla. ¿Cómo impactaría a México y el flujo de refugiados inmigrantes el mantener o eliminar esta política? Entendiendo que es una política sanitaria que se aplicó con el pretexto de la pandemia y de que no se esparciera, pero se utilizó de una manera política, y era una manera para una expulsión express. Antes los procesos eran que tomaban huellas digitales, eran detenidos en los centros de detención migratoria y después eran deportados a sus países. Hoy no, era seas del país que fueses, tomaban algunos datos y eras expulsado fast track, sin incluso hacer alguna prueba contra COVID. Entonces, eso ayudó como a todo el proceso, sobre todo la administración de Trump, de detener y tratar de detener la migración de las formas que fuese. Y ya que en la administración de Trump redujeron los números de solicitantes de asilo y hubo gente que esperó en las fronteras, aunque no somos México, un tercer país seguro, no hemos firmado ningún acuerdo como tal, sí fungimos como tal. Y entonces también se combinaba estas expulsiones express de título 42 con el Migrant Protection Protocol, que era en español, quédate en México, que era el que una persona que tuviera un proceso frente a un juez de migración en Estados Unidos tenía que regresar a México y esperar acá. Entonces, las fronteras se llenaron, hubo gente que esperó hasta 2 años. Con la entrada de Biden, sí hubo un flujo y se reabrió esto y pude ingresar las personas que habían estado esperando, que tenían un caso activo como MPP, y después se acabó ese programa. Ahorita lo que está funcionando son las excepciones a título 42, que son mujeres embarazadas, enfermos, situaciones de extrema violencia, y que Estados Unidos le solicitó a algunas organizaciones no gubernamentales que pudieran administrar eso. Pero, justamente algo que tú mencionas, la mayoría de los gobiernos que están en las fronteras no son afines a la administración Biden, y son del partido más bien republicano, más que demócrata. Y entonces vienen elecciones de término medio. Entonces, el uso político nuevamente de los migrantes está siendo utilizado por estos grupos. Por ejemplo, el gobernador de Texas envía camiones llenos de personas de título 42 y los tira literalmente en Washington, frente a la Casa Blanca, como para hacer presión de que, mira, bueno, ahí tienes a tus títulos, título 42, ¿no? Si tú vas a cerrar este momento, hay otras cosas contradictorias, que esto tenemos información de primera mano, donde hoy habrá reunión justamente para hacer un enlistado junto con COES, con Ciudad Juárez, de personas que puedan ser excepción a título 42. Entonces se van a tratar de hacer estos enlistados, pero mi lectura es una lectura política, de que hay estos acuerdos con los estados fronterizos entre Estados Unidos y México para que llegue más gente, para visualizar más el caos migratorio que existe actualmente y poderle pegar más a Biden en estas elecciones de medio término. Y sobre el programa de protección para migrantes que usted mencionaba, el MPP, Quédate en México, ¿cuál es su evaluación sobre esta política? Hemos visto que en los primeros meses de su implementación afectó desproporcionadamente a muchos nicaragüenses que buscan asilo en Estados Unidos. Es exacto, porque
En primer lugar, el iniciar la solicitud y ser retornado a México para que esperaras, son zonas calientes con presencia del crimen organizado. No son zonas seguras. No había una política donde las personas pudieran mantenerse a través de un trabajo digno, porque como no tenían un proceso legal en México que las llevara como tal, no tenían papeles para poder trabajar de una manera formal. Entonces, esto fue llenando los albergues. El gobierno mexicano sí respondió con albergues de gran envergadura. En Ciudad Juárez está el Leonaricario, por ejemplo. El gobierno estatal abrió el Quique Romero. Entonces, trató de responder, sí, de una manera para asilar a estas personas o en los momentos de espera. Pero en otros lados, el acecho del crimen organizado pues es latente. ¿Y cómo valora usted la respuesta que ha dado el gobierno mexicano a la crisis migratoria? Las autoridades hablan de procurar una respuesta ordenada y humana a la migración. ¿Es realmente así? Cuando inició este gobierno, fue un... como otra manera, y que vimos con mucha esperanza posibles cambios, de que en vez de ser un tema de seguridad nacional, el tema de las personas en situación de migración, fuera un tema de seguridad humana. Pero en los hechos, el gobierno de Estados Unidos tiene la batuta en estos temas. Recuerda que en la era de Trump, le impuso al gobierno mexicano, si no detenía las caravanas, iba a poner aranceles, incluyendo hasta el 25%. Y nosotros somos una nación dependiente casi totalmente de la economía estadounidense, ¿no? Entonces, pues se llegaron a acuerdos no públicos para contener los flujos migratorios. Entonces, viene mayor número de presencia de la Guardia Nacional en frontera sur, en frontera norte con Estados Unidos, en estos nuevos puestos que se pusieron a lo largo de todo el país, tratando de responder a lo que impone Estados Unidos a toda la región. Entonces, ha tratado en algunos momentos mostrar una cara amable, como cuando ha ofrecido estas tarjetas por ayuda humanitaria, o tratando de reforzar y ampliar las oficinas de la Comisión Mexicana de Atención a Refugiados. Entonces, junto con organismos internacionales, ayudan como a tratar de que estos cuellos de botella puedan no serlo tanto y no puedan afectar a las personas. Hay un reconocimiento en ese intento de hacer las cosas, pero la realidad se impone y es mayor. Y una política a ratos errante, que para unos sí, para otros no, y pues la presión constante de Estados Unidos para la aplicación de estas normas no acordadas públicamente, pero aplicadas de una manera contundente, y que lo vemos nosotros todos los días. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.